Muy buenas tardes, amigos de Onda Digital Televisión. Como siempre, a las 3 de la tarde, entrando ya a nuestro programa Peruanos Emprendedores, para que día a día sepan que realmente hay peruanos luchadores, peruanos que desde abajo hacen todo un imperio. Realmente yo cada día me sorprendo más con cada historia que me cuenta cada emprendedor que se sienta aquí conmigo. Y el día de hoy pues tenemos a una señora muy emprendedora, ¿eh? Con lo que me ha estado contando ya detrás de cámara, me doy cuenta realmente que por eso somos mujeres luchonas. ¿Eh? Estamos con Lucy Torres, ella es de Alhajas Lucy, ella es propietaria de Alhajas Lucy. ¿Cómo estás, señora Lucy? Muy bien, gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación. Me sentí muy halagada, ¿no?, cuando me llamaron. Y bueno, estoy aquí pues para manifestarles cómo inicia esto, ¿no? Yo primero debo decir que aquí en Perú hacer empresa es resistir, ¿no? A veces los más pequeños somos los que más piedras encontramos en el camino, pero también se dice, pues, ¿no?, que a veces la necesidad hace que la imaginación se avive, ¿no? Eso sí. Y si vamos a empezar por algo, yo quiero empezar por mi padre, ¿no? Él fue el mayor de 7 hermanos. La abuelita lo contaba, 7 vivos, 7 muertos. Él fue el mayor de los vivos. Mi abuelito fue policía. Entonces, a los 14 años le tocó pues ayudar a la familia, ¿no? Y mi abuelito le consiguió un trabajo, mi mentor, mi amado padre, sí. Mi abuelito le consiguió un trabajo en Montserrat, allá en el centro de Lima, por los años 50. Él entró a trabajar a los 14 años a ese taller, en lo que ahora diríamos, pues, entró al mantenimiento, ¿no? Limpiaba los talleres y él nos contaba, ¿no?, que él terminaba rapidito su trabajo y se ponía a mirar en las mesas, porque antes en joyería uno aprendía mirando. No, había muchas técnicas, ahora hay escuelas, hasta 3D. Dios mío, ¿qué diría mi padre si ahora lo pudiera ver, no? Y empezó mirando y a los 2 meses el maestro del taller le dio la oportunidad de hacer joyas. Antes en las joyerías de Lima, uno exhibía pues las cadenas de 20, 30 gramos, las pulseras, lomo de corvina, todo. Y el señor Rubiños, que era el dueño del taller, le dio 1/2 kilo de cobre y 1 mes para que él pueda hacer. Y lo logró, pues de ahí pasó a ser composturero, que es un rubro bien importante en la joyería, que a veces muchas personas no les dan la debida importancia o atención, porque el rubro de la compostura es bien delicado, ¿no? Yo siempre digo, y a mi equipo de trabajo, que lo ajeno se cuida más que lo propio. Claro. Mi papá trabajó ahí 6 años, a los 20 años puso un taller de joyería con ayuda de sus primos, sus hermanos, en la casa de mi abuelita. A los 22 años, el señor Ernesto Monteverde, que era también cliente de mi papá, vio pues el potencial de mi papá y le ofreció ponerle un taller completo, que era ya pues máquinas, laminadoras, todo lo que mi papá necesitaba, ¿no?, que lo hacía artesanalmente. Entonces ponen el Jirón Trujillo. Y ahí mi papá en esa época, pues con las joyerías de ese momento, que hasta ahora, bueno, me acuerdo yo de Murguía, Salamanca, Pérez, sí, de esas joyerías, ¿no? Y me acuerdo de mi papá, como puso su taller bajo el puente, en Jirón Trujillo, me acuerdo ir caminando, ¿no?, 4 o 5 años con él a vender y él con su maletín. Y mi papá era bien salamero. Él, por ejemplo, sabía, Juanita, creo que se llamaba la señorita de la casa Murguía, sabía que le gustaban los chocolates a la otra señorita, las empanadas. Mi papá llegaba, ay, todo salamero, todos contentos cuando llegaba, se enamoraba, todo ya, y te sucedía la venta. Esa yo siempre lo observaba, ¿no?, porque siempre me quedaba ahí sentadita mirando. Entonces es así como yo digo que crecí entre mesas de trabajo y laminadoras, ¿no?, hornos. Mi papá llegó a tener un taller con 25 operarios. Entonces, yo siempre digo que él ha sido mi mentor hasta el último día de su vida. Por esto llegó sentimiento y esta gana de querer hacer la joyería. Sí, yo recuerdo, mi papá enferma en el 2012.
Y ese año el señor Marcel Oxford cumplía 25 años con la señora Yvonne. Y a veces el cliente te dice, pues no, quiero esto, lo dibuja nomás, ¿no? Entonces el señor había querido un broche que cierre, que dijera 25. Nunca lo había hecho. Entonces le dije, la única persona que me puede ayudar es mi papá. Y mi papá en su camita, bueno, me dibujó todo y como yo digo, lo vas a hacer así, tal persona lo va a hacer, vas a conseguir esto acá. Y ese fue el último gran trabajo que mi papá me ayudó, ¿no? Que fue con el señor Marcelo. Con el señor Marcelo. Sí, justo tenemos un video de eso, a ver si lo podemos ver. Rencito, el video del señor Marcelo Oxenford, si lo tienes ahí. Creo que esas son las imágenes. Sí. Ahí está. Saludo a Marcelo Oxford. Por algún momento soy fanático del oro, ¿no? Oro, plata, lajas, regalos. ¿Quieren saber algo? Pero muy importante, confíen en Lucy. La mejor joyería. Tiene buenas ideas, tiene buenos productos, exactitud, prontitud, calidad y por sobre todas las cosas, tiene buenos precios. Les recomiendo, Alhajas Lucy. Un fan número uno, si me dice, sos mi karma, Luce, sos mi karma, me dice siempre. ¿Y siempre va él a la tienda? Sí, siempre nos contactamos porque en realidad no tengo una oficina de atención, pero generalmente es la administrativa porque tengo un pequeño gran grupo humano, ¿no? Mi secretaria trabaja conmigo 29 años. Wow. Vino chiquita a trabajar, 17, 18 años. Entonces con nosotros aprendió computación, bueno, todo lo que después... con el tiempo se ha ido... ¿Qué demanda ahora una secretaria? Lo que demanda, si no, me conoce más que yo misma. Mi sobrino de sistemas trabaja como 25 años, mi asistenta directa de 22 años. Wow. O sea, somos prácticamente una familia, nos conocemos, la hemos padecido, porque yo me acuerdo en el año 86, pues el oro subió horriblemente. Sí, subió, claro. Así, era una cosa que no se podía creer. Yo jamás pensé... con vida llegar a ver lo que iba a suceder, ¿no? Y sucedió, y no sabíamos qué hacer, cómo vamos a hacer, hasta que, bueno, pues, daremos más plazo, pues, para que paguen, ¿no? Claro. Y en verdad, y acomodarnos, pues, a los costos elevados, porque siempre, y nos motivábamos, ¿no? Bueno, siempre nacen, siempre se bautizan, se gradúan, se casan, se reconcilian, nosotros solamente nos dábamos ánimos, ¿no? Y así hemos ido pasando cada etapa de trabajo con constancia y perseverancia. Y tener trabajadores que tienen tantos años con usted habla muy bien de usted, ¿eh? Porque sí. Si se quedan tanto tiempo es porque se sienten bien con el jefe, ¿no? Con la dueña en este caso, y eso habla muy, muy bien de usted. Es que yo siempre les digo, ¿no? Yo no puedo estar bien y tú mal, o tú mal y yo bien. Lo óptimo es que si tú estás bien, yo estoy bien. Es por eso de que yo, todos somos una familia, nos apoyamos. Mira, yo a mi secretaria le digo solamente dos palabras y ya sabe lo que quise decir, ¿no? Claro. Todos tratamos de ayudarnos en realidad porque somos una familia, pues, ¿no? Y con esto de que uno nunca termina de aprender, mi papá siempre decía eso, ¿no? Uno nunca termina de aprender. Le doy gracias también a mis clientes que siempre están con nosotros. Es muy difícil lograr la fidelización de los clientes, ¿no? Sí. Pero y también un buen trabajo para que ellos queden. No, yo siempre les digo que el buen trabajo se recomienda solo, ¿no? A veces claro. Cuando nos dan algo y nunca lo hemos hecho, yo les digo, mira, esto para mí es un piloto, no lo he hecho. Si no me queda bien, no te preocupes, yo lo voy a volver a hacer. O sea, no se tiene que sentir comprometido claro. A hacerlo, ¿no? Esto del señor Marcelo, te digo, era para ayer, pero sin duda él también me hubiera dado chance, pero como era para ayer, tenía que salir sí o sí, tenía que salir bien. Y me encanta cuando me dicen, lo dejo en tus manos, confío en ti, ¿no? O si no, cuando tienen tanta preocupación, yo les digo, ay, 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 ellas son mis clientas, como le digo, ¿no? Mis clientas son mis mejores modelos. Claro, claro que sí. Sí. Y cuénteme, usted cómo, porque ya hemos hablado un poco de sí. Su papá, de dónde le viene esa vocación, pero usted, ¿cómo empezó? Usted me dice que lo hacía a escondidas. Ah, sí, es que yo lo hacía a escondidas porque, bueno, volviendo a mi papá. Él pues había sido una persona muy humilde, ¿no? Y el orgullo de él era pues que sus hijos ingresen a la universidad. Entonces yo ingresé a la universidad, a Ricardo Palma, entonces empecé a estudiar, pero te dieron turno en la mañana, me iba a vender en la tarde,
como antes, pues solamente era el viper, no sabían tú si aparecías en la mañana y llegabas hasta la noche, no te controlaban. Pues, claro, ¿no? Claro. Entonces yo todo el día, o sea, salí de la universidad y yo estaba en la biblioteca. Estaba en la biblioteca, decía, no, pero me iba a vender, me iba al centro a esperar mis trabajos, 10, 11 de la noche, esperar que salgan los trabajos porque era, pues, eran para el siguiente día. Yo los ofrecía así pronto, siempre, me preocupaba por eso. No, en lo que esperaba el taller, iba estudiando mis trabajos de la universidad, iba avanzando. Me acuerdo que caminaba hasta la primera cuadra de la avenida Tacna, por la iglesia Santa Rosa, y siempre rogaba, Dios mío, que me toque un taxista bueno. Y me tocaba de todos los taxistas. Yo le decía que vendía cosméticos, que una señora no había llegado y la había estado esperando. Ay, les contaba historia a los taxistas. Después, nosotros nos fuimos a vivir bien lejos, por Monterrey Colorado, donde es el Colegio Inmaculada, y ahí había más que dos micros, la 59, si uno quería ir a Miraflores, y la 26, no sé cuánto, si uno quería ir al centro de Lima, o caminar bastante, pues, ¿no? Y mi cartera de clientes, en esta época, ya que estaba en la universidad, mis amigas ya estaban trabajando, entonces me puse en contacto con ellas y me llevaron a sus empresas, pues, ¿no? Sí, Seguros Atlas, los bancos. Entonces, fue ahí creciendo mi cartera de clientes, ¿no? Y siempre opté por la recomendación. Porque un cliente que paga bien te va a recomendar una persona que paga bien. Claro. Y siempre cuando yo vendo y les doy el crédito, siempre son muy claras, ¿no? Porque, por ejemplo, compran una joya de 400. ¿Y cómo te puedo pagar? Yo le puedo decir, págame en dos partes, 200, pero si no es su posibilidad, claro. Yo prefiero, mira, págame 50, pero cumple. Y si por algún momento, en alguna quincena o fin de mes no puedes, me comunicas, porque siempre también existen los problemas. Claro. No, siempre le digo a los clientes de que es importante la comunicación, que no hay que perder la comunicación. ¿Y eso lo hace usted con sus clientes ya de tiempo? Sí, con mis clientes de tiempo, y también les digo cosas, pues, en lo que me recomiendan a los nuevos, ya sabes, ¿eh? El garante es deudor. Papá también decía así, el garante es deudor. Y se comprometen, pues esa persona te va a pagar bien. Después, por ejemplo, otro día recibí la llamada de un cliente y me dice, mira, Lucia, hay una persona muy importante que necesito que la atiendas. Me ha dicho, búscame una joyera. Y yo le dije, mira, y la única persona que te puedo recomendar es a Lucy Torres. Y de repente no te cobra barato, pero te va a cumplir. Entonces, si este cliente también está satisfecho con mi trabajo, ¿no? Y claro, cuando uno queda satisfecho con el trabajo y ve, pues, ¿no?, terminado ya, creo yo que el dinero es lo de menos, ¿no? Porque uno quiere, a veces, como dice el dicho, ¿no?, lo barato sale caro, ¿no? Sí. De hecho, a veces uno busca abaratar costos y al final te dan cualquier trabajo, ¿no?, cualquier cosa, ¿no? No, yo trato de enseñarle a mis clientes lo que están comprando, los pros, los contras. Trato de enseñarles todos esos, ¿no? Pero como en todo trabajo no todo es color de rosa, ¿no? Sacrifiqué gran parte de la niñez de mis hijas, ¿no? Gran parte, porque salía, pues, a trabajar a las 7, hasta las 10, 11. Cuando iba a los teatros tenía que esperar que cierre la caja, 2 de la mañana. Ahí cobraba, recién iba a mi casa, levantes a las 7. Cuando eran las campañas, por ejemplo, de Navidad, prácticamente me despedía de ellas el 8 de octubre. ¿No? Hasta el 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque entraba y salía. No, me vengo realmente a estar más en la casa cuando mi hijita mayor se enamora, a los 14 años. Dios mío. Ahí fue como así, un latigazo, ¿no? Mi esposo me esperó y me dijo tal lo que estaba pasando, ¿no? Y yo, de reacción, le dije, ya la besó. Entonces, ay, negra, tenemos que conversar esto. Ya, y me fui quedando en la casa, pues ya llegaba a las 9 y ya no me iba todos los días, sino me iba 3 veces por semana a la oficina, ¿no? Y ya se sentaban en la escalerita a ver si es que en verdad no me iba a ir, ¿no? Y en verdad no me iba a ir, entonces hice un canje con ellas, pues ya. 100 días por cada día que me quedo, de todos los días que no me he quedado con ustedes. Y así mis hijitas, buenas estudiantes, están adultas ya. ¿Y cada una tiene su carrera? Ay, esa preocupación con nosotros hasta el año pasado, hasta que este año Alicita, que se graduó el 5 de mayo, me dijo, mamá,
Ahora sí voy a hacer tu página. Ella es diseñadora 3D. Y también estudió psicología. Mi hijita mayor es administradora. Y voy a hacer tu página. Mamá, tienes que renovarte, tienes que trabajar con las redes sociales, tienes que vender con Visa. No, Alison, yo no quiero, por favor, no me compliques, Alison. Mamá, por favor, las cosas tienen que ser así. Ya entonces me hizo en el Facebook, me hizo, estimado cliente, estamos relanzando la marca, califica. Y no sabes qué gran alegría, qué sorpresa de escuchar leer los comentarios de mis clientes, ¿no? Claro. No, Pilarcita, como diciendo, trabajo contigo hace 15 años y somos parte de la familia. Yo pienso que todos mis clientes es como mi familia. Toda tu familia la cuidas, ¿no es cierto? Claro. Entonces yo también cuido cada relación con mis clientes, cada relación. Trato de que se sientan bien, darles un buen trato y la confianza. Y como te digo, casi siempre me satisface tanto escuchar "Yo confío en ti". Que mucho, sobre todo. Sí, la confianza, ¿no? La confianza, porque existe en el gremio, hay muchas personas que se dedican a lo mismo. Claro. Muchas personas que se dedican a lo mismo y yo agradezco mucho la fidelidad de todos ellos. Qué genial. ¿No? Vamos a ir rápidamente a una pausa comercial, pero ahí me estaban indicando, y luego regresamos con la señora Lucy Torres. Sí, bien.